Thank you.
que estrenamos este año, La Gloria de Dios, de Beethoven. Beethoven es muy contundente en su música. No sé si porque era sordo tenía que hacerlo más fuerte para oírse, así que el caso es que su música es contundente. Y bueno, es un poco tipo marcha, fuerte. Es una cosa suave, como otra que acabamos de hacer, sí, fuerte, tiene carácter. Un toque. También es bueno que sepamos las características de cada toque. Nos acompaña Pablo. Oh, okay.
querido poner juntas para que nos demos cuenta como una misma letra, la forma de pensar de cada autor le da un tipo de melodía. La primera que vamos a hacer es retomarle de Vitoria, un compositor casi exclusivamente con melodía para coro, exacto. Entonces se nota que tiene otra profundidad, otra grandeza en el coro. Puede ser una obra emblemática de autor. La otra es de Schubert, con un arreglo de Schubert Blanco. Es muy bonita. Yo nunca había escuchado de Ave María más que cantada por solista. Creo que no hay ningún tenor, ninguna soprano, nadie que no haya cantado esta plegaria. Entonces me llamó la atención esta versión para cuatro voces. Además, creo que es muy acertado, muy encajado. Esta segunda Ave María también, con el movimiento de Pablo, creo que nos gustará, por ser muy conocida, porque creo que tiene una organización muy bonita. Vamos a escuchar primero a la tomada de un Oh,
escenario, quien lo sepa, quiera cantarlo, mientras más fuerte, mejor.